En la base irá Juan Brusino, será el escolta Brandon Robinson. El capitán Mauro Cosolito, el alero del equipo. El ala pivot Fabián Ramírez Barrio, el pivot Eric Anderson. La casaca reflejando sus colores tradicionales, en este caso con un fondo predominante azul. Los vivos para el tricolor rojo y blanco. Allí lo luce Fabián Ramírez Barrios y este es el entrenador. Primera temporada en el equipo y en 15 y 8 en la Liga Nacional. Leandro Ramela, récord histórico en pantalla. Puede ser campeón de la Liga en esta temporada. Boca Juniors. Franco Balbi en la base. Leonel Yatman será la escolta. El capitán Marcos Mata. Yamari Traylor, el ala pivote, reemplazando a Coco Mainoldi, quien no estará hoy. Raven Barber, el pivote del equipo. La casaca blanca, allí la luce Traylor, algún pincelazo azul y amarillo no podía faltar. Y este es el entrenador. Carlos Duro, tercera temporada en Boca, quinta Liga Nacional que dirige, récord histórico en pantalla para el portero. Pelota al aire, ha comenzado la final. El último escalón, el último camino rumbo al título de la 22-23 la tiene Franco Balbi, el héroe del cierre del partido frente a Instituto. La marca presionante de Brusino, lo pasó Balbi, pero estaba esperando Anderson. Corre bien abierto, llega profundo a tres calles el contraataque. 8-7, sigue Balbi. La defensa, como dijo Mechini, de Brusino. Va para adentro, Balbi afuera. Lo encontró solito. ¡Mata! Y el triple. Al filo de los... Levantó a la gente esa jugada. Tucker adentro. ¡Vale! ¡Recontra, Vale! Y de los 10 que arrancaron, quedan 2. Ahí se va. Baral, el robo. Baral y pone a 1 el partido. 20. Tapia. Mira de reojo el reloj. Mata. Vale. Recontra, Vale. Hay falta. De gola. Acevedo. Atajó la pelota. Muy bien, Rodrigo. Y es doble. Anotación de un suplente Zeneise. Sí. Me parece, Juan, que le cuesta mucho a Boca llegar hasta el final. Ahora sí. Nada que ver con el primer cuarto. Acevedo para tres y fue nomás triple. De las piernas, Yatman, resbaló Brusino. Sigue Yatman, se frena, busca el jump. Ahí está el lanzamiento y el doble para Boca. Nueva mata. Duelos con Robinson. Abierto lo encontró bien a Traylor. Trip. Yo creo que ya le puso florcitas al jardín que tiene ahí, ¿no? Traylor para adentro con Leiva. Enorme. El robo de Robinson a correr. Robinson, Cosolito, Ramírez Barrios, golazo. ¡Golazo! 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 Ahora, 2 segundos, le quedan 5. El lanzamiento hacia atrás de Robinson. ¡Qué golazo! Doble para 15, el lanzamiento de Yatman. Y logró jugar con Yatman. Hace saltar a la marca, el lanzamiento, estilo Yatman, triple, triple para Boca. Un golazo, porque además Yatman pone el cuerpo. Estaba a punto de decir golazo. Sí, es que le faltó justamente eso, la acción individual de ataque fue muy buena. Solito, triple para Pérez Tapia, para Anderson. Le abrieron un caminito para que llegara. El tilde está puesto. El primer punto de esta serie, al mejor de 7, lo ha ganado con enorme autoridad, con muchísima claridad, sin ninguna discusión. Kimsa, la fusión de Santiago del Estero, 85-68.